Bueno, amigos, ya están conectando los amigos de Club Maestro. Le doy las buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el lucido empastado para muros y tabique. Primero que todo, como siempre, vamos a presentarnos como ETEX en el mundo, Pizarraño Romeral en Chile. Somos un holding belga especializado en la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, con sede principal en Bruselas. Estamos presentes en 42 países alrededor del mundo. Tenemos 120 fábricas y 99 compañías. Somos cerca de 7.000 empleados. Los productos que va a haber hoy en día se fabrican en la planta de San Gabriel, en el Cajón del Maipo. Esta planta pertenece a la marca Romeral, al igual que la planta que tenemos en Puente Alto, que se dedica a la fabricación de placas de yeso cartón, y la planta que está en Maipú de fibrocemento. Bueno, la planta de Romeral en San Gabriel es de 1952 y, como le comenté, se dedica a la fabricación de yesos para la construcción, desde yesos para el lucir o revocar hasta tratamiento de junta y niveladores de piso. ¿Qué es el yeso? El yeso es un mineral constituido por sulfato de calcio dihidratado que se encuentra en los yacimientos naturales. Nosotros extraemos en la mina del Cajón del Maipo una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este material se extrae, se muele, se calcina y se aditiva para darle las distintas características que dan origen a los distintos tipos de yeso: masillas, pegamento, niveladores de piso. Edex en San Gabriel se fabrican yesos para sus distintos usos, como les comenté. Por ejemplo, el uso más común que conocen todos, el yeso utilizado para revoque y el lucido de muros y losas de hormigón y albañilería, donde destacan el yeso de espuma, el yeso proyectado extra y el yeso fino para el lucir. También está el número dos, el yeso especialmente formulado para retape y nivelar losa, que es nuestro nivelador de piso extra fino, que es para nivelar pisos de hormigón y radieres. Número 3 tenemos la masilla base, que es un yeso especialmente formulado para realizar tratamiento de junta y enlucido de placas. Y posteriormente tenemos los yesos con aditivo, que es para y pegamento, que son para adherir yeso cartón entre sí y polillín. También tenemos por otro lado nuestro Crystal Finish, que es un muro que nosotros importamos, que es un panapasta muro en polvo. Que se fabrica en Pladur, por la empresa Pladur en España. Y el yeso agrícola fino, que es un fertilizante y enmienda fabricado en ETEX Santa Rosa, que también es para un fertilizante, nuestro yeso agrícola. Bueno, vamos a ver ahora las recomendaciones logísticas, la norma que aplica Instar Calidad y la preparación de los yesos. Como la recomendación en logística, a hablar sobre el almacenamiento, nosotros tenemos una duración de los yesos en polvo de 6 meses como máximo. Se deben dejar en un sector ventilado y separado del piso, nunca pegado al piso, máximo 2 pares de altura, evitar la exposición prolongada al sol y la humedad. El transporte, la estiba máxima 2 pares de altura. Si existe riesgo de mojarse, si hay neblina o garúa o lluvia incluso, se debe tapar con una carpa impermeable. Las esquinas hay que poner esquineros para evitar romper los sacos cuando uno lo ensuncha o lo aprieta. Y la manipulación es, ojalá, evitar los roces del saco para que no se rompan. Las instrucciones de uso siempre están al reverso de los sacos. Si ustedes no saben cómo utilizarlo, las dosificaciones. Nuestros sacos tienen unas instrucciones de uso al reverso que son una ayuda bastante útil en el momento de manipular, preparar y aplicar nuestro yeso. El saco abierto dura 1 mes en ambiente libre de humedad y hay que evitar dejar caer los sacos de forma brusca para que no se rompan. ¿Cuáles son las normas chilenas y de control de calidad de los yesos? La norma chilena para el yeso calcinado sobre los envases y las marcas, que es la NSH 1160, donde existe una inspección visual, donde se ven ausencia de rotura, mancha, etcétera. Ensayo de caída, que no pierda menos del 0,2%, y esto se lanza a 120 centímetros, 1,20 m.
Y en la norma chilena 143, sobre los requisitos, de aquí a la sobrepureza, tamaño de las partículas, fragüe, resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, etcétera, etcétera. Aquí lo importante de todas estas normas que ustedes ven es que nosotros trabajamos con la más estricta en normas de calidad, tanto norma chilena y como normas internas también, en donde aseguramos que el producto que a ustedes le llegan está completamente normado y se va a poder aplicar sin ningún problema. ¿Cómo es la preparación de nuestros productos que vamos a ver a continuación? Bueno, por un lado, el yeso espuma y la masilla base que ustedes conocen. Que se trabaja de la siguiente forma. Lo primero, en una batería que tiene que ser más ancha que alta, es importante esta, y puede ser de madera, como muestra la imagen ahí en los círculos, o como muestra la imagen al lado derecho de la pantalla, de plástico. Las dos sirven, no hay según ningún problema. La que utilizan los maestros en obra es la famosa batea de madera hecha con las mismas placas fenólicas de los moldajes y no tenemos problema en ese caso. Lo importante es que sea, como les comenté, más ancha que alta. Bueno, esta batea yo agrego agua según las indicaciones del saco, se empolvorea el producto en forma de lluvia, como muestran ahí. No sé, nunca estos productos se van a arrojar de forma directa del envase al agua, sino que siempre se empolvorea de forma de lluvia, como les comentaba, para que se logre una hidratación pareja. Luego se forman islas, como muestra la imagen del paso 3. Estas islas son, como muestra la imagen, sectores de yeso que quedan humedecidos y sectores más blancos. Se deja reposar 2 a 3 minutos para que el producto comience su proceso de hidratación. Esto es importante para que después no se produzcan grumos. Y luego el paso 4 es revolver la porción que nosotros vamos a utilizar al momento de aplicar. El revolver la mezcla acelera el proceso de fragüe. Por eso se revuelve lo que vamos a utilizar. Por otro lado, la preparación del yeso proyectado extra, que se trabaja con máquinas en una máquina de proyectar, del fino para lucir o el Crystal Finish, se hacen de forma mecánica. Y también se pueden hacer en tineta, en una tineta de agua, según la dosificación del producto. También se empolvorea, aquí igual es importante no arrojarlo directamente del saco, se deja reposar 2 a 3 minutos, al igual que los yesos anteriores, pero les comento que eso es importante para el proceso de hidratación, y luego se agita mecánicamente hasta disolver los grumos. Esta agitación mecánica se puede hacer con un agitador mecánico, como muestra la imagen del costado derecho, de forma que quede pareja la mezcla. La herramienta más utilizada en los yesos son el alisador en esponja, la espátula de acabado, la llana angulera, el ferroaluminio, que es para eliminar las protuberancias que nos puedan quedar y las imperfecciones al momento de aplicar, las espátulas para sus distintos anchos, según lo que nosotros requiramos para hacer, la angulera interior, la angulera exterior, que es para darle forma a los ángulos de los muros, y los distintos tipos de reglas. Para la instalación, nosotros, tanto la opción A, si trabajamos con un yeso espuma para revocar o enlucir los muros, o un yeso proyectado, que también sirve para revocar o enlucir los muros, tenemos esas dos opciones, el yeso espuma y el yeso proyectado. Para la preparación de la superficie es prácticamente lo mismo, hay que descarachar todos los elementos que queden sobresalientes de la planidad del muro, esto pueden ser carachas por uniones de moldaje, etcétera. Se debe quemar el muro con ácido muriático al 10%, que si no permite por un tema normativo este proceso, lo podemos hacer con lavado con abundante agua. La idea del lavado de la superficie o el quemado de la superficie es que no queden restos de grasa o de desmoldante que nos perjudique en la adherencia del yeso. Por eso es importante que nosotros tengamos la superficie en buenas condiciones para poder aplicarla. El lavado con abundante agua, lo importante luego de esto es dejar que el muro seque. La aplicación, después viene una aplicación del promotor de adherencia.
El promotor de adherencia puede ser, hay dos tipos, puede ser químico o mecánico. El químico es un producto que se aplica y tenemos un tiempo destinado para poder aplicar el producto, que depende del producto de la marca, del producto que se aplique. Ese tiempo destinado está señalado según el fabricante del promotor de adherencia. Porque si se aplica después de ese tiempo, es perjudicial para la adherencia de nuestros productos. Pues en cambio, el promotor de adherencia mecánico genera una superficie con textura o rugosa que va a ayudar a la adherencia del muro. Y este promotor de adherencia mecánico no está sujeto a los tiempos de aplicación. Lo que sí es importante es que si nosotros aplicamos el promotor de adherencia mecánico y lo dejamos mucho tiempo expuesto en la obra, hay que tener en las consideraciones que en obra hay polvo que puede evitar una adherencia correcta de nuestro producto, por lo cual lo deberíamos limpiar. Luego, para la preparación del yeso tenemos dos opciones. Aquí ya se empieza a separar un poco el abanico. Si utilizamos yeso espuma, tenemos que hacer la forma tradicional, que es verter, al igual como le mostré anteriormente, se vierte el agua sobre una batea más ancha que alta. Se esparce el yeso en forma de lluvia hasta saturar levemente, hasta que se forme isla. Luego, de que tengamos el producto preparado, confeccionamos las fajas o las maestras. Estas fajas o maestras son sumamente importantes. Aquí nosotros debiésemos, las fajas nos sirven para nivelar, nos sirven de guía para nivelar el muro, para aplomarlo, para dejarlo bien nivelado y en línea, aplomado, que quede con una correcta planeidad y en plomo. Por eso es importante sacar unos trazos auxiliares. Y bajo esos trazos nosotros colocamos nuestras niveletas. Estas niveletas se hacen con el mismo yeso y se aplican con una regla. De la misma forma de preparar la cantidad de yeso para enlucir el sustrato, muro o losa. Por otro lado, la preparación del yeso proyectado se confecciona las fajas o maestras primero, antes de preparar el producto. Y se aplica de forma mecánica con una máquina de yeso proyectado. Se vierten los sacos sobre la tolva y se regula el agua que la máquina necesita para poder proyectar el yeso. Luego la aplicación por el número 3. Se aplica por el yeso espuma, aplica el yeso con llana o talocha. Se reglea sobre el sustrato y se empareja el yeso. Esto es otorga línea entre, por eso las fajas se sirven de guía. Las fajas nos van a contener la regla para poder darle la línea y el plomo al muro. Habiendo fraguado, se aplica manos de terminación para enlucir. Y la aplicación del yeso proyectado, se aplica el yeso proyectado desde la boquilla en la punta de la manguera de la máquina, de la manguera de aplicación de la máquina. Se reglea sobre el sustrato para emparejar el yeso, se pasa la regla para alinear, se elimina el exceso y se proyecta donde se quiera emparejar la superficie. Recordemos que el yeso proyectado, la gran ventaja que tiene es que, como tiene un retardador de fraguado, los excesos se pueden volver a reutilizar muy fácilmente. Se deja fraguar un tiempo y se luce para una terminación. Para la terminación, nosotros tenemos nuestro producto Crystal Finish, que tiene muchas ventajas. Tiene alto poder cubrimiento. Es nuestra pasta muro en polvo, nuestro Crystal Finish. Tiene un acabado de gran calidad, liso y listo para pintar. Permite aplicaciones en capa de 2 milímetros y con este también podemos retapar. Diferencia a la pasta muro, que es solo para darle una terminación. Nosotros con nuestro Crystal Finish podemos retapar también y darle una terminación un poquito más gruesa a nuestro muro si eso se requiere así. Tiene gran facilidad de manejo y fácil lijado. También tiene un característico color blanco. Nuestro producto Crystal Finish, ese color blanco nos permite una menor cantidad de aparejos, de manos de aparejo, para dejar el muro listo para la pintura definitiva.
El rendimiento de nuestro Crystal Finish es de 1,2 kilogramos por metro cuadrado por milímetro de espesor. Tiene el saco de 15 kilos y más o menos tiene tiempo de empleo 24 horas en tineta cerrada. ¿Cómo se instala Crystal Finish? Primero se prepara la superficie con. En este caso estamos viendo un muro de hormigón, pero también se puede instalar sobre tabiquería, también se puede lucir tabiquería con Crystal Finish, o cielos también, etc. La aplicación de productos, como les comentaba, en capas de 1 o 2 milímetros, no exceder finalmente los 6 milímetros. 6 milímetros es el tope de capas que le podemos dar, de gruesos de capas que podemos dar. Se puede aplicar sobre, como les comentaba, sobre yeso cartón y fibrocemento. El tiempo de secado completo es de 24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y el espesor que estamos aplicando. Y finalmente, después que el producto esté completamente seco, nosotros podemos lijar con lija fina de 150 a 180 grados. Luego se da una terminación final con pintura o papel mural. ¿Cuáles son los principales problemas que podemos tener después de la aplicación de nuestro yeso? La fisura, que principalmente se producen por esfuerzos mecánicos que tengan nuestras losas o muros posterior a la. Por eso es importante tener algunas precauciones, especialmente si son aplicados en hormigón, en zonas que trabajen estructuralmente, mecánicamente. Desprendimientos también es un problema que suele pasar por el puente adherente cuando no se aplica de buena forma, como les comenté, cuando nosotros aplicamos puente adherente químico y nos pasamos de la hora de la aplicación, probablemente tengamos problemas. Sobrecargas, cuando nosotros sobrecargamos el grosor del yeso, exceso de humedad en el sustrato también, cuando nosotros limpiamos el muro y lo aplicamos cuando el muro está húmedo. Les comenté que tiene que estar el muro seco para poder ser aplicado correctamente. Manchas por corrosión, cuando existen clavos o fierros expuestos sin tratamiento de anticorrosivo, las famosas agujas que nosotros tenemos de moldaje en los muros de hormigón, nosotros debiésemos cortarlas, eliminarlas o aplicar un tratamiento de anticorrosivo para que posteriormente no tengamos problemas de manchas de corrosión. Y fragüe rápido, que se producen por agua contaminada, cuando trabajamos en obra, los tambores, muchas veces los tambores que trabajamos se mezclan distintas faenas, por ejemplo, lavado de moldajes, de brochas de moldaje, y así el agua se va contaminando. Lo importante es que cuando nosotros que tengamos claro el momento de preparar nuestro producto es que lo hagamos con agua limpia, que es el agua que nosotros debiésemos utilizar. También hay fraguados rápidas por almacenamiento o acopio, cuando nosotros no tenemos las condiciones de acopio y nosotros lo dejamos expuesto al sol o expuesto a la humedad, tenemos también pueden comportarse de forma distinta a lo que nosotros esperamos. Bueno, amigo Club Maestro, espero que le haya servido esta capacitación. Lo invito a que visiten nuestra página y los maestros que están inscritos a que realicen los cursos. Mientras más cursos realicen, más posibilidades tendrán de ganar en los concursos que nosotros sorteamos periódicamente en nuestra página web, en nuestra plataforma. Así que lo invito a que desarrollen. Ya tenemos cursos, nuevos cursos arriba en la plataforma. Nuestro curso Cedral está disponible para que lo puedan trabajar. Eso, maestros, muchas gracias y los vemos en una próxima capacitación. Que estén bien.